Hola, espero que tengas un buen día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con el armado de este motor Ford. Vamos a colocar las cadenas de distribución. Veremos las marcas, el número de eslabones de la cadena y cómo instalarla. Si te interesa, acompáñame a ver este video. Bueno, podemos ver que aquí tenemos la cadena con las marcas que nosotros le realizamos y vamos a proceder con el conteo de eslabones. Esto me gusta, sí que sí. Le llamamos eslabón a una pieza de estas, conformada por dos pines, y aquí está el otro eslabón. Entonces vamos a contar desde la marca. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eslabones entre marca y marca hay 14. Y podemos ver acá que tenemos un eslabón de color. Este es el original de la cadena. Entonces vamos a proceder con el conteo también para hacer la comparación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces es correcto. Los eslabones marcados de eslabón a eslabón son 14. Entonces las marcas que nosotros realizamos, entonces vienen siendo lo mismo. Lo único que estas marcas nosotros las realizamos y así lo vamos a ubicar. Entonces vamos a contar desde esta parte hasta el eslabón del cigüeñal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29. Entonces en este caso tenemos 29. Recordemos, este sería donde va el camp de admisión o intake, y este sería el cigüeñal. Entonces a este costado 29 eslabones. Ahora vamos a proceder a contar el otro lado, el lado de escape, del lado de escape al cigüeñal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 eslabones por el lado de escape. Así que ahora vamos a proceder con la instalación. Bueno, podemos ver que aquí ya tenemos la sincronización, ya ubicamos la cadena, no sé si se logrará ver allí. Ya tenemos ubicada la cadena en los puntos de sincronización. Entonces vamos a ver ahora el cigüeñal. Podemos ver, lo tenemos sincronizado. Ya tenemos una de las guías o zapatas o rebaladeras de cadena y la otra solo está puesta por acá. Podemos ver de que nos hace falta el tensor hidráulico. ¿Por qué? Porque el tensor hidráulico necesitamos comprimirlo y bloquearlo ya comprimido. Entonces ahorita les muestro cómo hacemos eso. Bueno, pues acá tenemos lo que es el tensor hidráulico. ¿Cómo funciona esto? Pues este es el freno, quien bloquea el tensor hidráulico para que ya no entre. Entonces tiene unos dientes que van en este sentido para que él pueda salir
cuando el tensor hidráulico salga. Pero sin embargo, nosotros podemos comprimir lo que es el pistón hidráulico, pero esa patilla queda fuera. Son dos piezas independientes. Entonces, acá en este agujero grande tenemos los dientes que me bloquean esta patilla. Si yo ahorita intento meterlos, hasta ahí llega y ya no entra. Entonces, si nosotros separamos estos dientes, que son los que nos permiten que entre, y ahí pueden ver, entra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un sargento vamos a comprimir el tensor hidráulico. Lo vamos a colocar más o menos en esta forma y lo vamos a sujetar bien, que no se nos vaya a resbalar, porque como es un sargento no tiene mayor firmeza. Podemos ver aquí, esto ya topó. Entonces no entra. Entonces lo que tenemos que hacer es desbloquear el freno para que él pueda entrar. Y allí pueden ver, entró. Entonces de esta manera vamos a ir ejerciendo presión. Tener mucho cuidado de que no se nos vaya a resbalar. Y cuando ya lo tengamos comprimido, vamos a tener que meterle algo, un pin, un pasador o algo, para que él ya no salga. Entonces ahorita por acá vamos a utilizar una llavecita. Y estaríamos comprobando a ver si logró sujetar. Pueden ver, ya quedó prácticamente lo que es comprimido nuestro tensor hidráulico. ¡Magnífico! Ahora lo vamos a instalar así como está. Y una vez que esté instalado, vamos a quitar esta llavecita y entonces el tensor hidráulico va a salir y nos va a generar tensión en la cadena. Así que ahora a instalar. Bueno, podemos ver, mantenemos sincronizada la cadena, igual en la parte superior, y tenemos nuestro tensor hidráulico ya ubicado. Ahora solo nos resta extraer esa llave con la que lo hemos bloqueado. No puede ser real. Entonces estás viendo lo mismo que yo. Y automáticamente la cadena se tensó. Ya salió el tensor hidráulico y ya me está tensando la cadena. Entonces esa sería la forma para instalar este tensor hidráulico e instalar la cadena.
siempre tenemos que garantizar de que los puntos de sincronización estén en las marcas que nosotros realizamos. De esta forma vamos a garantizar su buen funcionamiento. Entonces, ahorita vamos a revisar la parte superior. Si está bien, pues nos toca limpiar lo que es el contorno, limpiarlo bien, secarlo, quitar todo eso de aceite para instalar su tapadera. Así que reviso los puntos de sincronización, si están bien, pues solo tapamos. Bueno, pues podemos ver acá cómo estaban las bujías. Se miraba como que ya tenía unos años de estar trabajando con las mismas. Y estaremos colocando estas. Ya están calibradas. Estas venían calibradas a 0.55 de pulgada. Nosotros las cerramos un poquito a 0.45 para garantizar su buen funcionamiento. Así que ahora las vamos a instalar al vehículo. Bueno, y procederemos a lavar las tapas de válvulas. Y así nos quedó, ya está lista para ser instalada. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos. Hasta el próximo video.